Good evening, everybody. How are you doing? Hello, hello. Can you hear me? ¿Me logran escuchar, chicos? Yes, I can hear you. Perfect, perfect. Hello and good evening. How are you? How's everybody doing? How was your weekend, guys? ¿Cómo estuvo su fin de semana? Was it good? Did you have a nice weekend? Nice Saturday, nice Sunday. What did you do? Let me see. I got Andrea, gracias Andrea, la vi tempranito, al igual que Evelyn, la vi súper tempranito conectadas. Gracias chicas, thank you so much for joining. Gracias Diego, también lo veo acá ready. Thank you so much for joining as well. Creo que por ahí escuché la voz de Giovanni. So thank you Giovanni for joining. Mr. Medina, gracias por conectarse as well. Johnny, good evening. Hi Daniel, espero que esté un poco mejor. Hola Marcos, gracias por la camarita. Thank you for activating your camera there. And Rebeba por ahí. Hi Giovanni, good evening. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Good evening. ¿Cómo les va? ¿Cómo está su fin de semana? Was it good? ¿Tuvieron un buen fin de semana? Triste porque perdió la selecta. Triste porque perdió la selecta. Seriously? Okay. Well, no vi el partido, to be honest. Solamente vi por ahí que sí había, le había ido mal, pero anyways, es parte del show, you know? A veces se gana, a veces se pierde. Okay. So, guys, me alegra verlos. I'm super happy to see you, especialmente porque esta es nuestra última semana. This is week number 4. Vamos a trabajar esta semana la unidad número 4, que es la última que nos queda. Y, and then, pretty much, estaríamos terminando clases el día viernes, right? This coming Friday. Solamente para darles por acá un heads up, les comentaba de una encuesta de INSAFOR. No se preocupen si todavía no han recibido el correo. A veces es un email, a veces lo van a recibir en WhatsApp. Pero era como adelantándome un poquito por si alguien ya lo había recibido, you know. Ese lo completamos juntos, lo completamos hasta el último día, es decir, el día viernes, porque es como un poco delicado, especialmente porque es como nuestra finalización y la forma de terminar nuestro compromiso con el programa y con INSAFOR, right? Así que por eso es de mucha importancia que lo hagamos como al pie de la letra, como lo está exigiendo INSAFOR. So, most likely, el email o el mensaje de WhatsApp les va a estar llegando estos días, right? Alrededor de mañana o miércoles, but no se preocupen, ustedes ignórenlo. Ok, dice encuesta INSAFOR, lo vamos a hacer hasta el día viernes. Lo vamos a hacer juntos, así que no se preocupen, you don't have to complete it. Esta semana vamos a estar revisando un tema nuevo. Hola, hola. Tengo otra consulta. Tenía entendido, dígame, que Beli, teníamos una sesión pendiente que se va a pasar para el 18. No sé si eso siempre se repone o terminamos este viernes. Lo que sucede es que iniciamos sesión un día viernes. Se canceló una clase. Entonces es como, estamos bien, digamos. So we are good. Uh-huh. Terminaríamos este viernes, de lo contrario tuvimos que haber terminado el día jueves. Uh-huh. Pero vamos en la sesión número 16 ahora, vamos súper bien con el tiempo, terminaríamos exactamente el viernes. Uh-huh. That's why. Sí, sí se cambió, you know, porque fue cancelada, right? Pero digamos que no afecta mucho porque habíamos iniciado no lunes, sino viernes, entonces that's why. Uh-huh. That's why. All right. Guys, solamente quiero agradecerles también por la super responsabilidad, you know, por completar la plataforma, por completar los ejercicios. Ya que terminamos el día viernes, tendríamos que dejar ya lista esa plataforma esta semana, de ser posible el día jueves, algunos ya lo tienen completo, así que no tienen que preocuparse, ¿verdad?, por estarlo updating, pero si todavía les falta algún ejercicio, you can go back. Donde dice progreso, usted puede ver su barrita y la barrita va subiendo. La nota para pasar el módulo es de 80% mínimo.
Es decir, la barrita le va marcando en cuál es su porcentaje para que usted, you know, esté aware, right? De igual forma, les agradezco por conectarse tempranito, por estar acá a tiempo, ya que eso les nos suma también minutos de conexión. As you may know, asistencia no solamente son 5 minutos, but es todo el tiempo de conexión que estamos acá. So guys, let me get started. Voy a tomar solamente asistencia primero para que ya podamos quedarnos con el tema para el día de ahora. So just let me confirm. Andrea, regáleme confirmación, por favor. Present. Gracias. Evelyn. Present. Gracias, gracias. Giovanni, regáleme confirmation, please. Present. Gracias. Mr. Medina, por ahí lo vi activado. Present. Gracias, Mr. Medina. Mr. Medina, estoy pendiente con usted. Ya le voy a brindar el dato que me solicitó. Mr. Romero. Present. Gracias. Johnny, regáleme confirmación, porfa. Present. Gracias. Daniel. Present. Gracias, gracias. Jair. Present. Thank you. Marcos. Present. Gracias, Marcos. Priscila. Creo que Prisci todavía no ha venido. Rebeca, por ahí ve a Rebeca. Present. Gracias, Rebe. Zenia, hola, Zenia. Present, hola, buenas noches. Buenas noches, Miss, ¿qué tal, cómo está? Bien, ya bastante mejor de lo que estaba enfermo la semana pasada. Ah, vaya, que me alegra, ¿ya está mejor el clima por allá? Ah, por ahorita sí. Vaya, gracias, qué a bueno. Dios, ya todo está más tranquilo. Good news. So that's nice. Sí, porque he estado como medio loco. Todavía ha estado lloviendo ahora. Yancy, sí. No veo a Yancy there. All right. So I'm glad. Me alegra verla por acá. Glad to see you here. Okay, guys. So let me just present my screen and we get into this. Okay, so to get started, vamos a practicar un tema nuevo. We are going to get familiar with a different topic. Y esto tiene que ver con descripción de lugares. No solamente descripción de lugares, sino puede ser todo lo que está a mi alrededor. Everything I have around, qué es lo que yo ando en mi mochila, everything. Para describirlo, primero vamos a familiarizarnos con un poquito de vocabulario. I want you to take a look at the picture and tell me, ¿qué logran ver? What can you see in this picture? A ball. So, okay, a ball, uh-huh. Lo que sea, guys. Whatever you see, tell me, tell me. Couch. Mm-hmm. A bar chair. Okay, yes. A soccer t-shirt. As, oh, yeah, the t-shirt, okay. Yes, yes, ¿qué más? The floor is green. Ah, the floor is green, very good. Okay, nice, I like it. Give me details, guys, amazing. ¿Qué más logran ver? What can you see? Football tables. Tables, okay, how many? How many tables? ¿Cuántos floor? A ver. Okay, 3 tables. Okay, okay. Tables, tables. Mm-hmm. ¿Qué más logran ver? What can you see? Anything else? Two bowls. Hay una en el centro de la cancha y otra donde están los sillones. En medio. Oh, here? Yes. This one? Oh, oh my God, qué observador. You know what? Nunca vi esa pelota. I just saw this one. Wow, you have observation powers. Es muy observador, amazing. Okay, guys, you did it nicely. Very, very good. Let's get into this part. De hecho, esto se le llama living room. So, if you check, pueden ser como tables o también pueden ser benches, como las banquitas, right? Como cuando usted va al parque y se sienta en una banquita. Esa es una bench.
es un poquito raro porque es un living room. se confunden bastante. Y puede ser tables también, right? So, guys, let's get familiar with some of these words, right, that we have right here. Primero, practiquemos. Please repeat with me. Fire station. Fire station. Drugstore. Drugstore. School. School. Bus stop. Bus stop. Park. 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 Airport. Airport. Sports center. Sports center. Bakery. 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 Yes. Bank. 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 Door. Store. Store. Taxi stand. Taxi stand. Diner. 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 If you check it out, no lleva doble N, solo es una. Es un lugar. This is a diner. La comida es dinner, pero esta es diferente. This is diner. Ya vamos a ver qué es. No worries. Gas station. Gas station. Roundabout. Roundabout. ATM. ATM. City Hall. City Hall. Perfect. Now, tell me, guys, the name of some drugstore. Can you tell me some drugstore in San Salvador? What are some famous drugstores? San Nicolás. Okay. Así es, Camila. Yes, Camila, San Nicolás. What is your favorite? Guys, ¿dónde compran? Where do you get your medicine? Because San Nicolás is expensive, right? San Nicolás es un poquito cara. Pharma Value. Pharma Value, okay. ¿Cuál es la otra, perdón? Económica. Oh, Económica, okay, okay. Hay otra, but I don't remember. Oh, La Buena, la de San Miguel, son La Buena. Y ahora hay más también. Guadalupe, Farmacias Guadalupe, Guadalupe. Guadalupe. La 1. It's true. La 1, ok. La 1 como de la gasolinera. Es independiente. ¿Qué se llama? Ajá, es independiente. Ah, ok, ok. La 1. All right. So then we have drugstore there. Daniel? San Rafael también. Bueno. San Rafael, okay, okay. And what about the price? No es muy cara. Isn't it expensive? Cefafa también está. Oh, Cefafa, that's right. Mm-hmm. That's definitely right. Okay. What about, let's take a look, park. Guys, ¿cuáles son los parques más famosos that we have? What are the most famous parks? Bicentenario. Bicentenario. Han ido. Have you been there? Balboa, okay. Bicentenario, guys, is it good? Yes, it's a good. Yes, is it dangerous? What about seguridad? Is it dangerous? ¿Es peligroso? Realmente no, no he tenido experiencias así como peligrosas. Okay. Se ve que andan ahí de vez en cuando en las bicis. Oh, okay, okay. Yeah, el Cuscatlán is beautiful, pero está como muy, muy caluroso, right? No hay arbolitos. There aren't many trees. Any other park que recomienden? Montecristo. Wow, Montecristo. Have you been camping? ¿Alguien ha ido a acampar? Have you gone camping? Yes. Nobody. El Pital. Ajá, el Pital, okay. Wow, but that's definitely crazy. Three guys, the volcano. Three volcanoes. Okay, the volcanoes. Hay un parque, de hecho, de los volcanes. I think it's called, like el Cerro Verde y Salco en Santa Ana. So, el parque de los volcanes. Mm-hmm. That's right. Okay, then we have airport. If I'm not mistaken, tenemos dos, right? There are two. So, Comalapa and the other one. ¿Cómo, señor? Ilopango. Ajá, Ilopangos. Helipuerto, right? No idea. Okay, something like that, let's say. Okay. Then we have a sports center. A sports center es como un polideportivo. A place where you can go and do exercise
and practice different sports. So, for example, si están, si son de la zona de la US, right, de Mexicanos a Yutuxte, you have US Sports Center. In Santa Tecla, you have Polideportivo Merliot. So that is Sports Center. El US no es público. El Cafeta puede ser. That can be a Sports Center. Perdón, Evelyn. Yes, por. Mi Sport. El US no es público. Oh, no, no, es público. Pero antes sí. So entraba, you know, sin carnet. B-Sport. Oh, escuchado. I have heard about it. El Indes, okay. Se puede entrar así al Indes, normal. Es sí, público. Sí. Is it open for everybody? Sí. Oh. Y puede ir a practicar deportes. Can you go and practice sport? Sí, creo que se puede matricular en los equipos. Ah, sí, I didn't know. ¿Alguien ha ido al Indes? Have you been there? Yes. Hola, Prissy. Good evening. ¿A qué deporte? Sí. What sport, Mr. Medina? Judo. Judo. Oh, yes. My God. Mr. Medina tiene medallas. Do you have medals? No, ¿por no, cuánto no. tiempo? How long did you practice it? 3 years. Wow, that's amazing. ¿Tiene el uniforme? Do you have the uniform? Yes, yes, I do. Cool, mañana nos lo muestra. Lo voy a ir a desempolvar. Okay. Wow, ¿qué color de cinta es? Llega María. Ah, okay, okay. Wow, but that's amazing. ¿Todavía lo practicas? Do you still practice it? No, eso fue hace unos 12 años, ya hoy ya no. Ay, no, pero hace poco, o sea, es el tiempo se va volando, guys, but okay, nice. Pero sí, no sabía que el Indes se podía llegar así como, look, quiero aprender algo, I want to learn to do a sport. So amazing, amazing. Guys, anybody else? ¿Alguien ha ido a algún sport center? También el del Estadio Mágico González. Al Mágico González, that's right, that's right. Solo que no sé si en el Mágico hay, sí, ¿verdad? Hay varias disciplinas. There are different sports. Mm-hmm. That's right. Well, esperemos que ahora lo dejen bonito, you know, y abierto a más personas, right? So yeah, that's a sports center. No es un gimnasio, sino es como multi sport, let's say. Then we have a bakery. Veamos quién tiene experiencias con las bakeries. Estadio Charlex en San Miguel. Mr. Romero, ¿cómo se pronuncia? How do you pronounce that one? Es Estadio Miguel Félix Charlex. O sea, Charlex. Charlex. Ah, pero normalmente okay. Acá le dicen Charlex. Ah, ok. Se obvia. Yeah, I was asking because no sabía si se pronunciaba la X. Ah, all right. So, pero, is it like, es como el Barraza? Porque es como un estadio, ¿verdad? No, it's like a stadium. Es casi similar al Mágico. Hay una cancha que sí tiene las medidas profesionales, sintética. Alrededor hay una pista de atletismo. Ah, ok. Y hay canchas de... Okay. Hay 3 canchas pequeñas también de fútbol. O sea, hay bastante disciplina. Ajá, sí, se pueden practicar más de un solo deporte. Ok, perfect, perfect. So, Charlie. Tiene el micrófono apagado, creo. ¿Me logran escuchar? Can you hear me? Ahora sí. No, se destraba entonces, permítame. Solo se había destrabado. Lo que pasa es que el audio lo estoy sacando de otro dispositivo. Por eso es que mi cámara no ve audio, but I mean, I'm somewhere else. It's magic. Okay, so Mr. Romero, I was asking you, do you work in San Miguel or do you live in San Miguel? Two, I work I live. Ah, okay. But your family is from San Miguel? Yes. Ah, okay. Is it hot there? Oh, sí.
Okay, okay. Wow, that's wise. La vez anterior me quedé con la curiosidad que me comentó que vivió para San Miguel. So I was like, wait, no es de San Salvador. I didn't know. No, es que me, por ejemplo, esa vez venía de la Gran Vía. Me tocó reunión. Tiene que venir desde San Miguel a San Salvador and, you know, go back. Wow. Okay, qué trip más largo. Okay, okay, great. Now, guys, I need your recommendation con bakeries. Veamos quién tiene experiencia de bakeries. Okay, bakery is a place where you go and get bread. Okay, San Martín. Tecleña. Hola. La tecleña. Bambam. Bambam. Hola. Hola, la. Okay. Lido. Lido. Do you like Lido? Acelería no, I don't. Like un buen trozo you don't de café, like it? No. Not much. What is your favorite bakery? La tecleña. La tecleña. Okay. Y también the cake, the Elsie's cake. Pero el de chocolate, lo curo de chocolate. Oh, Elsie's cake, but chocolate one. Okay, okay, okay. El tóxico. El sí. Tóxico. Sí. ¿Es el nombre? Is that the name? Hay un pastel que se llama sure. Tóxico de chocolate. Oh, okay, okay. So I see, definitely, for references, ya sé a quién le voy a preguntar. Okay. Okay, y el menú, y no solo el menú nos falta. No, nice. Okay, so Elsie's cake, you said, en la tecleña. Any other place, guys, that you really like? ¿Hay otra bakery que les gusta? Is there another one? Sweet, el Palacio de los Postres. Sweet el Palacio de los Postres. You know what? I have never bought there. Nunca he comprado ahí. But tengo la idea que es demasiado dulce, pero no sé, tengo la idea que es como Lido. Is it good? Bueno. El de mejor que el de la tecleña. Bueno. Mejor que el de la tecleña. Oh, okay. Okay, so sweet. Next time I get it from there. Okay. Then, well, when we are talking about banks, ya tenemos, you know, la referencia en primera. So we are going to omit this part. Okay. Then we have stores. Cuando hablamos de store, puede ser una tiendita, you know, like la tiendita del pasaje, that is a store. Pero también puede ser como ya una tienda más grande. No hay ningún problema. Normally, cuando son cosas específicas que venden, solo le pongo el qué al inicio y luego store. Por ejemplo, si es una zapatería, le voy a poner primero qué es lo que vende y luego la palabra store. ¿Cómo diría una zapatería? Shoe store. Uh-huh. Es una shoe store. Si quiero decir una venta de animales o venta de mascotas, animal store. Pet store. Ajá, pet store, exactly, pet store. Es pet porque en teoría solo venden animales que son para casa. So, pet store. Si es como un lugar de electrónicos, well, no, let's say, un lugar de música, por ejemplo, donde venden guitarras, cosas acústicas, and things like those, how do you call it? Music store. Ajá, exactly, that's a music store. Entonces vamos armando el nombre, agregándole la palabra store al final. Puede ser un shoe store, music store, a pet store, let me just think about it, clothes store, si es bien específico de ropa, right? Bookstore, etc. Drugstore. Uh-huh. In a drugstore, como lo tenemos acá, exactly. The other one is a taxi stand, como el lugar donde se quedan los taxis, right? Y el diner. Les comentaba, esta palabra es diferente a dinner. Dinner es cena, pero diner es el lugar. Diner es como un comedor, más pequeño que un restaurante. That is a diner. Una pupusería sería un diner también. That is small. Or you can say pupusería and that's okay. Merliot. Now, Merliot. Mercadito de Merliot. Los comedores que son. Sí, podrían ser como like little restaurants or diners. Exactly. Exactly. Then we have, guys, gas stations, like you already told me, Uno, Texaco,
Shell ya no existe, right? Mm-hmm. Shell doesn't exist anymore. But those are the gas stations. And this one, I like this word, roundabout. A roundabout is... carrusel o algo así. Sí se le llama un carrusel, pero le voy a comentar por qué. Se me olvidaba el nombre in Spanish. Ok, pero hay como todas las calles van alrededor. Y usted tiene que tomar como la rotonda de Google Maps. Esa es la palabra, un redondel. Thank you. Me recordé de Google Maps que le hice, tome la rotonda. Ok, so roundabout es un redondel. Ok, so in San Salvador, actually, hay varios roundabouts que son bien famosos. Like el Toro Goz, another one. Más Ferrer. Más Ferrer. El Jaguar, ajá, that's right. Creo que la Chulona, creo que es un redondel. Sí, es un roundabout, that is, and a big one. Mm-hmm. Any other? El Cristo de la Paz. El Cristo de la Paz. Está el redondel de Cristo de la Paz, está antes de llegar a la Terminal del Sur, acá por la autopista, que lleva como a la Paz. Redondel Beethoven. El Beethoven. Me quedé pensando en el de La Paz porque no estoy segura si el de La Paz sería solamente un U-turn, si es una vuelta en U o es un circulito. No, es. Ah, bueno, sí, tiene razón. Es un circulito. Creería que está es como el monumento. Ajá, pero solamente es una U-turn. Ajá, so, un roundabout es como un círculo completo y todos los autos van alrededor. Ese es un U-turn, es una vuelta, este es un retorno, es un U-turn. Sí, me quedé pensando en eso. I was like, ¿dónde está la del sur? Yeah, okay. So Beethoven, yes, Beethoven is considered a roundabout. Then we have an ATM. I like this word. ATM, guys, is un automatic teller machine. I'm going to write it. Automatic teller machine. Okay. In other words, an ATM es un cajero automático. So that is an ATM, right? Normally you find them in gas stations. No sé si se han puesto atención alguna vez que en la estación, en la gas station, hay un gran banner. Y le dice como si hay ATM. Algunas veces así dice ATM. So that is the cajero, right? It's telling you, hey, hay un cajero here. And the last one we have is a city hall. So city hall, any idea? ¿Alguien se aventura con city hall? What's the meaning of this one? Alcaldía. Es una alcaldía. Exactly, exactly. So a city hall is an alcaldía. So we have a city hall in cada departamento from El Salvador, right? And those are some of the places que tenemos en una ciudad. Ya vamos a practicarlos in a bit. Now let's take a look at the following. Here it says, how do you call them? So veamos esas pictures and tell me, ¿cómo le llamamos? How do we call these pictures? Por ejemplo, la primera, ¿cuál es el lugar? What is the place? Museo. Museo. Exactly, that is a museum. Museum. So that is a museum. ¿Alguna vez han ido a un museum? Yes. Yes, I do. Do you like museums? Yes. 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 It's interesting. Yes, I do. Oh, okay. Okay, okay. Yeah, right. Hay de diferentes, diferentes tipos también, like de arte or simply history. Okay. Let's continue. The second picture, what is that? So. That is a zoo. Exactly. Vamos a vibrar la Z un poquito. So, zoo. That is a zoo. Guys, yeah, zoo. La última vez que fueron al zoológico, ¿qué había? What animals did you see? Manjula. Alfredito. No, Manjula murió cuando yo tenía como 5 años. Exacto. Oh my God.
Alfredito. Fureza cuenta como el, un zoológico. ¿Hola? Sí, Fureza es como un mini zoológico. Girafa. Fureza es like one. A giraffe, okay. Giraffe. ¿Qué animales recuerdan? What animals do you remember? Giraffe. Monkey. The monkey. Elephant. Elephant, pero creo horse. Que solo Manjula fue el último, right? Mm-hmm. Lizard. Lizard. Oh, okay. Snake. Lizard. Serpientes. Snakes. Snake. Okay, snakes. Uh-huh. A crocodile. Crocodile or lizard. Mm-hmm. Yes. Fish. The monkeys. Monkeys. ¿Cuál era el otro, Berto? Fish. Oh, fish. Okay. Fish. ¿Qué más de Jair? Okay. Yeah, toucans, birds. Mr. Romero. Hipopótamos. Hippo, okay. Hippo. So hippopotamus. 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 Lions. Mm-hmm. Lions, okay, pero en el país ya creo que ya no hay. ¿Sabes si funciona? Funciona el zoo, ¿verdad? Que ya no. Ya no, o sea, no, sí está, pero no abierto. No está abierto. Sí está abierto. Sí, se Sí está abierto, hace poco fui yo y sí está abierto. Lo único que sí, ya casi ni animales tiene. Sí, yo creo que en algún momento lo van a cerrar. Creo que hay tigres todavía, leones y son los animales más exóticos. Pero... Uh-huh. Mira, y los monos. Pero pobrecitos. Sí, pero I didn't know. Todos se le están muriendo. Sí, es que no es donde deben estar, you know. That's the point. Okay. Guys, let's move with this one. What about this picture? Well, hay varias formas de decir esta de acá. There are a couple of ways. Cinema. Mm-hmm. Exacto. La más fácil sería cinema. So this is a cinema. Or you can also say a movie theater. It's a movie theater. Ay, permítanme. Cambié las letras. Okay. So movie theater, that can be a cinema or a movie theater. ¿Cuándo fue la última vez que fueron a un movie theater, guys? ¿Este año 2021? ¿El año anterior 2020? ¿O 2019? 2019. Wow. Yeah, most of us. No hemos vuelto a ir. Okay. So 2019, pero es que ya no han sacado, right? Siento yo que ya no han sacado muchas películas como interesantes, no sé. Como por lo de la pandemia, siento que, o sea, bueno, al menos de mi gusto. Okay. Uh-huh. No hay nada que le interese. Ajá, para ir a pagar a movie theater. O sea, no sé. Uh-huh. Ah, okay. That's a good point. Y aparte también que todos tenemos como alguna aplicación, you know, para verlas en línea. So es como, no necesito ir. We don't really need to go. Uh-huh. That's another point. Okay. Y la última que tenemos acá, take a look at this one. ¿Qué es esto? What is this? Fair. Mm-hmm. So, yes, exactly. So ellos se llaman theme park, como lo que era antes Consuma, Don Rúa, creo que ya tampoco los ponen, pero ellos se llaman theme park. Do you like theme parks? I love. Yes. Really? Do you like the rides? ¿Les gustan las ruedas? Do you like the rides? Yes. So much. Ruedas son rides. Oh, really? ¿Alguien ha ido alguna vez a Guatemala? Have you been to Guatemala? Mundo Petapa. Yes, exactly, exactly. ¿Alguien ha ido? Not yet. No, I don't. No, is it? ¿Nadie ha ido todavía? Not yet? Yet. Not yet. Not yet, okay. Yeah, so we are missing that one. Okay. Okay, okay. So, let's take a look at the following. Here we have, describe the location of my in other places. Antes de empezar a revisar esta parte, vamos a empezar las descripciones. We are going to describe a little bit. Describir, de hecho, qué es lo que hay en un lugar es bastante fácil. This is really easy. Vamos a utilizar algo que se llama there is and there are. No sé si ya lo han escuchado antes. Pero esto nos va a hacer la vida mucho más fácil, ¿ok? Cuando yo empiezo a describir lugares, por ejemplo, imagínense que voy a describir
Guys, díganme un lugar bonito. Tell me a nice place. Un lugar que les guste. Your favorite place. Lago de Coatepeque. Okay, so Coatepeque Lake. Nunca he ido, así que me van a decir. So you're going to tell me. ¿Para qué voy a utilizar entonces there is and there are? Es bastante fácil. There is es hay. There are también es hay. Ambas son hay. La diferencia es que para decir hay uno, utilizo there is y luego a or an, dependiendo de la siguiente palabra, comienza con sonido de vocal o de consonante. There are siempre va a indicar si hay dos o más objetos de algo, right? So, imagine here que, no sé, hay una sombrilla grande, digamos. So, we have umbrella. Entonces, ¿cuál sería la forma de el a o el an que vamos a utilizar? Sería a umbrella or an umbrella. What do you think? An umbrella. An umbrella. Exacto, sería an umbrella. Entonces, como el sonido es como de sonido de vocal, yo voy a utilizar an. Imagínense que es una naranja, ya, yeah, so I have orange, otra vez tengo orange, sonido de vocal, so there is an orange, o hay un árbol de naranja, there is an orange tree, y así vamos organizando. There is, es hay un árbol, pero digamos que es un naranjal completo y hay muchos árboles, entonces no vamos a complicarnos la vida como se dice naranjal, sino que fíjense, tengo la palabra tree, la pluralizo porque hay varios árboles, y acá es la situación. Yo tengo, there are orange trees. Está bien, it's good. Pero, por lo general, there are, yo tengo que decir cuántos. Entonces, yo puedo ser bien específica y decir, there are 10 orange trees. Y está bien. There are 2 orange trees. Y está bien. Pero yo no me voy a poner a contar cuántos hay. No sé si ustedes lo hacen, but I'm like, oh, qué bonitos, hay bastantes. Entonces, esa palabra bastantes, yo la utilizo con some. La palabra some significa varios. Todavía no es bastante, sino que algunos, varios. There are some orange trees. Y hasta ahí la descripción. So, guys, cuéntenme de Coatepeque Lake. Primero, ¿quién ha ido? Who has been to Coatepeque Lake? Not yet. Not yet. ¿Alguien ha ido? Yeah. Who has been to Coatepeque? Y una consulta. Dígame. ¿Y cuando son cosas incontables? Yes. Por ejemplo, but, en el lago de Coatepeque hay agua, digamos. La redundancia, pero es algo incontable. Sería sí, terrible. I mean, tiene toda la razón. Lo que pasa es que estoy pensando explicarles o no explicarles. No los quiero hacer aquí bola. Vaya, muy buen punto, súper buen punto en la pregunta de Yair. Vamos a hacerlo un poquito general, no voy a entrar mucho en detalle porque luego lo van a ver. Entonces, let me go with this. Hay palabras que no se pueden pluralizar. Cuando digo pluralizar es yo no puedo venir y decir waters. No se puede, no es permitido y no tiene lógica. Entonces, para estas palabras que no se puede pluralizar, yo siempre voy a utilizar there is. La única diferencia es que ya no voy a utilizar a or an. Como digo, por ejemplo, hay mucha agua. Well, hay varias formas de indicar cantidad sin decir un número, sin decir one, two, three, ni pluralizarles. Entonces puedo decir, there is water, está bien, hay agua, it's fine. Si quiero decir, hay un poco de agua, puedo utilizar, there is some water, o si hay mucha, perdón, there is a lot of water. Entonces voy a utilizar estas dos palabras para indicar cantidad. Voy a agregar una más, guys, y espero no complicarles muchos, you know, si no, ustedes me indican. Tenemos some, que es algo, un poco, a lot of, que es bastante, there is a lot of water, hay mucha agua, ¿ok? Y tenemos
lo opuesto. There is a little water. A little, some, and a lot. Son las tres palabras que yo puedo utilizar cuando la palabra es incontable o no puede ser pluralizada. Esto sucede por lo general con líquidos como agua, café, aceite, arena. Uh-huh, estrellas. Bueno, estrellas sí se puede pluralizar. Azúcar, sal, todos aquellos granos líquidos, vamos a utilizar esta forma. Solamente para darles un poquito de general info. Pero as I said before, lo vamos a ver después, ya como más tranquilamente, ¿verdad? Por el momento lo voy a dejar acá abajo para que solamente les quede. Ay, ya no me dejó copiarlo. Sorry. Ok. No, ya no me dejó. Let me see. Nope, ya no puedo. Ya no me dejó. Lo interesante de esta pizarra es que funciona como si se borrara realmente. Ya no me dejó. Okay, so one more time. Let me go back to this part. Entonces tenemos there is a or there is an, dependiendo de la siguiente palabra, con qué letra inicia o con qué sonido inicia. Y luego tenemos there are. Vamos a utilizar some por el momento, que son varios. Vamos a utilizar a lot of, que es bastante. A lot of, y luego el qué, ¿verdad? ¿Qué es el objeto? Por ejemplo, en el chat veo que Mr. Romero dice many restaurants. Ok, entonces puedo decir there are many restaurants. Y está bien. Many a veces me da la idea que es algo negativo. Podemos usar there are some restaurants or there are a lot of restaurants y es mucho más específico. Guys, ¿quién más ha ido al lago de Coatepeque? Who has been there? ¿Nadie más? Hay Jesky también. Ah, ok. Pero hay bastante, ¿verdad? Hay varios o yes. Solo hay uno. Yes, no. Ok, entonces podemos usar, oh, there are some, a menos que sean muchos, there are some jet ski. Ok, there are some jet skis. Tengo que pluralize it. Mm-hmm. There are some hotels. Oh, there are some hotels. Ok, ¿qué más, guys? ¿Qué más? Ferry. ¿Varios o uno? No, nunca he ido, I don't know. Solo uno. Ah, entonces vamos con la de arriba. So there is a ferry. Como solo es uno, there is a ferry. Mm-hmm. ¿Qué son más dos. Hay? Son dos. Oh, wait. Entonces no. So I bring it y lo ponemos acá abajo. There is a ya no, sino que me dicen que hay dos. Entonces there are two. Restaurantes que andan. Tendríamos que investigarlo todos. Vámonos. Una excursión. Nada que allá vamos a ir a describirlo. There is and there are. Inglés práctico, guys, y real. Okay, there are. Daniel says there are some boats. Okay, nice, I like it. There are some boats. Okay, ¿qué más hay, guys? Piensen, el lago. There are some Airbnb. There are some Airbnb. Oh, no really? Sé cómo se diga. I guess that's it. There are some. I don't. How do you spell that? Airbnb. Como la aplicación Airbnb. Okay. Lo que es A R. Son ranchos. Ajá, son ranchos. Como de alquilar. Airbnb. Oh, air. Ajá, got it. Aire. So it's air. Uh-huh. B&B, like this, right? Yes. B&B. Well, yes, creo que Google dice que sí. Okay, ¿qué más hay? ¿Qué más? ¿Qué más? Piensen en todos los detalles. You know, think about every detail. ¿Qué más? Hay un lago. Okay, I mean, esos son detalles importantes. There is. ¿Es natural o es artificial? ¿Saben? Do you know? Natural, creo yo. Es natural. Okay. Porque también hay artificiales, ¿verdad? So there is a natural lake. Okay. Let me see in the chat.
area. Oh, yeah. Okay. Yes, we got it. We got it. There is a natural lake. ¿Qué más hay, guys? What else? Convénzanos para que vayamos a hacer la excursión ahí. We need to go and have the trip. Miradores también. Oh, okay. There are some viewpoints, some lookouts. Okay. Let me check it out. There are aquatic plants. Oh, there are aquatic animals. Evelyn, ¿qué tipo de animales? What type of animals? Perdón, snake and fish. Oh, snakes and fish. Okay. Okay, okay. No hay lagartos, guys. No lizards. No crocodiles. Hay granjas también ahí. Hay granjas de peces. Ah, como cultivo de ¿cómo se le llama eso? Oh my God. Apicultura. Apicultura, sí. Yeah, right, apicultura. Oh, interesting. Okay. Siempre que no sea tilapia. I think that's fine. Eso, okay. Oh, tilapia. I don't like that fish. Okay, perfect, guys. I think we got it. We just got this. Okay, perfect. There are some dogs. Okay. Como perritos callejeros, Daniel. Callejeros. Okay, some stray dogs. Okay, got it, got it. Okay, guys, what I want you to do now is the following. Vamos a utilizarlo de una sola vez. We are going to use this in practice. Patos silvestres. Okay, para animales silvestres le agregamos la palabra wild. So, wild dogs, wild cats, wild ducks. Y estamos bien. Okay, guys, quiero que piensen really quick en un lugar, en su lugar favorito. Think about your favorite place. En el país, de ser posible, in the country, right? Un lugar donde hayan ido, probably un lugar que sea un poco famoso, right? No necesariamente un centro comercial, it can be any place that you like, and vamos a describirlo, ¿ya? Yeah? So, utilizando there is and there are, todo lo que hay, anything that you see there, si hay canchas de fútbol, si hay árboles de pino o árboles de mango, you know? Any detail you can include, that's perfect. Les voy a dar 5 minutitos. I'll be giving you 5 minutes para que podamos iniciar la descripción. Si necesitan ayuda con el vocabulario, me avisan o escríbanmelo en el chat y con gusto lo revisamos. Y para presentarlo sería my place favorite. O mi favorite place. Para presentarlo, lo que sucede es que ahorita no vamos a presentarlo. No, o sea, ahorita vamos a adivinarlo, pero como, sí es my favorite place is. O como la descripción, de mi lugar favorito. Sí, exactly. Like my favorite place is, or podemos utilizar let me tell you, que es una frase bastante utilizada en cualquier situación donde usted vaya a contar algo. So let me tell you about my favorite place. Cualquiera de las dos está bien. Let me tell you about my favorite place. There we go.
Chicos, solo no se les olvide que si vamos a utilizar, for example, here, some, vamos a pluralizar, vamos a agregar ese a la palabra que tenemos acá. Acá se me olvidó la S, but I can write it here. Especialmente porque esa palabra es como un poco diferente. Pero tenemos boats, tenemos ferries, tenemos hotels, tenemos jet skis. So, vamos pluralizándolas. Tenemos que agregarle ese para pluralizar. Two more minutes. Hey guys, how are you doing there? ¿Necesitan más tiempo? Do you need more time? ¿O están listos? Are you ready? One minute, 2 minutes. ¿Necesitan un par de minutitos más? Regálenme confirmación verbal, porfa. ¿O si están yes, listos? Please, 1 minute. Ok, perfect, perfect. Thank you. No hay problema, no worries. Gracias por la confirmación, because I'm like, yeah. Ok, ok, perfect. Les voy a dar un par de minutitos más. Si ya lo terminaron, practíquenlo. Just repeat it, repítanselo en voz alta. Guys, vamos a hacer un ejercicio de guessing. That means,
no van a decir cuál es el lugar. You don't have to say the place. Solamente let me tell you about my favorite place. There is and there are, etc. Van a describir qué es lo que hay. You are going to describe it, pero no van a mencionar el nombre. So los compañeros deben de adivinar. Everybody has to guess cuál es el lugar. I mean, más de alguno puede que ya haya visitado ese lugar, etc. Solamente les quiero hacer, mientras el resto termina, un comercial. There is, es hay. There are, también hay. Es hay, ¿verdad? Ambos son hay. Pero, ¿qué sucede si yo quiero decir que este lugar, mi lugar favorito, es caliente, es cálido, o es helado, o es bonito, o es feo, o es barato? Como ya no digo hay, sino que es, entonces cambio un poquito la forma como yo lo estoy describiendo, y para esto yo voy a utilizar siempre it is. Remember, it is, quiero decir es, right? Pero, cambió todo el color. Ok, so for example, let me tell you about my favorite place. It is cold, es helado, está, no sé, digamos que en Chalate. So it is in Chalatenango. Chalatenango. ¿Qué más puedo decir? It is a safe place. Yo creo que seguro. It is a safe place. And there are a lot of flowers and a lot of trees. There are some little hats, etc. So, si se fijan, it is, es para describir cómo es el lugar. Si es cálido, bonito, colorido, etc. Mientras que el there is, es para decir hay. Ok. Les voy a dar un minutito más. Okay, guys, it is about time. So let's get started. Let's do the following. Voy a compartirles, you know, la... Oh, denme un segundo. Les voy a enviar la invitación para que nos podamos unir, para que varios compañeros escuchen, la descripción que tienen. Please, guys, den muchos detalles. Give todos los detalles que puedan, si hay... no sé, rocas, si hay árboles, si hay flores, si hay ardillas, anything, cualquier detalle es importante, si el clima es cálido, si está en San Salvador o si está en otro lugar. Try to tell us about it para que podamos tener de dónde adivinar, right? So, la idea es que se lo adivinen, no lo diga, don't say the name of the place, sino cuéntele a los compañeros y ellos le van a intentar adivinar hasta que adivinemos, guys. Ok, ¿listos? Are you ready? Ready, ready?
Yes, I'm ready. Yes, yes. Perfect. Let's get started. Great. We have exactly 5 minutes. Go, explain, talk about it, y regresamos. So, no digan el lugar si no se los adivinan, guys. Don't say the place. Let's go. Mr. Romero, ¿me confirma si puede entrar, porfa?
Hey guys, welcome back. Gracias por regresar. So that was like a lot of fun. Estábamos ahí intentando adivinar los lugares, algunos más fáciles, otros más difíciles. So let's check it out. ¿Cómo les fue? ¿Adivinaron todos los lugares? ¿Les adivinaron su lugar? Did they get your place? ¿Encontraron alguno que estuviese, no sé, un poco más difícil? En nuestro grupo, Yair encontró todo. Yair, wow, Yair es el que conoce. Sí, Yair conoce. Oh, okay, okay, hasta Xenia, okay. El lugar que dijo Xenia, que está en Usulután. Oh, Xenia, cuéntenos el lugar para que, you know, we get familiar too. Yair, ¿cómo es que conoce? Ha andado fuera mucho tiempo. Yo pensé que hasta iba a ser más difícil y no bien rapidito lo adivinaron. En serio. Cuéntenos, Xenia, ¿cuál, descríbanos el lugar, no nos diga el nombre, descríbanos el lugar, probably we can get it. No conozco mucho la zona oriental, but probably. Who knows? Tell us. It is cool. It is in Usulután. Okay. Mm-hmm. There is a park. Okay. There are coffee plants. Okay. There is a loot cube. Traté de pronunciarlo como mirador. El mirador, ¿verdad? The lookout. Ajá. Yes. Ajá, the lookout. Ajá. There are 100 steps. Alegría. El mirador de la... El mirador la de la... Entrada, ¿verdad? Sí. Yes, yes. Oh, okay. So that is Usulután. I didn't know. Okay. So, Xenia, is that beautiful? ¿Vale la pena ir? ¿Is it worth it? Sí, es muy bonito. Estaba retando a los de mi grupo a que cuando fueran ahí, suban y bajen a 100 grados. ¿Y la gente no hace eso? ¿People don't do that? ¿Cómo no? Pero no todos tienen el valor, se ven cansados. Oh, I mean, hay como otro senderito para irse. Que puede caminar como, puede hacer un recorrido por todo el pueblo y llega a la parte baja de la grada, la sube y ya sube al mirador. Entonces, puede como evitarlas. No, casi que no. O sea, siempre tiene que, o sea, si hace recorrido por alrededor del pueblo, no lo evita. Ah, ok. Pero sí hay como dos caminos, digamos. Uno con gradas y uno sin gradas. Yeah. Es hay que, uno sin es gradas, en sí, pero es que súper sí, empinado. En sí, las 100 gradas es como el atractivo del lugar, ¿verdad? De ir a hacer ejercicio. Exacto, porque sobre las 100 gradas es donde se ha montado el mirador. Ah, ok. Bueno, well, si quiere ir al mirador, debe de ir ahí. Tiene que subir las gradas. No necesariamente. Porque o por el pueblo, como usted dice. Si baja por el parque central, o sea, cabal, usted llega al mirador y si usted quiere baja, desciende la grada. Uh-huh. Eso sí que le va a tocar subirla nuevamente. Ah, ok. No, pero está bien. So, ¿alguien ha hecho eso de las 100 gradas? ¿O alguien ha ido a este lugar aparte de Xenia y Mr. Romero, guys? Honestly, lo he escuchado, pero nunca he ido. I have never been there. Guys, what about the rest of you? Yo solo lo he escuchado, pero sí lo, o sea, lo reconozco. Ah, ok. So, como decimos en salvadoreño, no son muy pata de chucho. No son muy mucho de salir, guys. Yo en lo personal, yes. no soy mucha de salir, o sea, pero sí me gusta mucho, pero para tomar la decisión de salir,
ay, no sé, siempre tengo algo que hacer, o ay, no. O la excusa. Ah, ok, ok. Sí. I mean, sí. También yo está el edificio de la Gran Vía. ¿El edificio de la Gran Vía? Sí, el del Banco Promérica, por si quieren subir gradas. Ah, sí. Van al comedor. Okay. Yo me muero. Yo me muero en el edificio 5 al 6 y solo subo esas graditas y voy, pero dejando los pulmones. Hay muchas gradas. No, soy yo la exagerada que ya no puede con la vida. No, okay. Hay muchas gradas y son yo como que algo inclinada. No, pero sí, es bien cansado subirla. ¿Quién la sube todos los días? Yo. Daniel, todos los días, every day. Todos los días. Wow, qué buen ejercicio. El problema es que a veces el ascensor está arriba y uno acaba de llegar abajo en el primer nivel, entonces tiene que subir por la grada o esperar hasta que baje el ascensor. Oh. Bueno, pero que... El problema es que solo pueden ir 4 en el ascensor. Ah, es bien pequeño. No. Por el límite de peso. Distanciamiento social. Ah, ok, ok. Es cierto, no he subido a un ascensor desde hace un rato. Solo 4 pueden ir. Entonces sí, como que toca que graditas. Ok, qué interesante. Guys, ¿el de alguien más estaba difícil? Did anybody else get one that was difficult? ¿O les adivinaron a todos? Did they get yours? En mi grupo sí, a todos adivinamos. A todos les adivinaron. Ok, perfect. Wow, that's nice. Oh, I think, yeah, en el grupo de Andrea as well. Ok, guys, perfect. Vamos a trabajar un poquito esa parte de there is and there are. So let's take a look at the following exercise. It says, use there is or there are to complete the sentences. No es necesario que las escriban. You don't really need to write it down. Solamente quiero que lo revisen. Look at it. Y quiero que decidan cuál sería la forma más adecuada. Vamos a utilizar there is or utilizaríamos there are in these examples. What do you think? Vamos a hacerlo juntos. Let's do it together. Number one. What can we use in number one? There is. There is a bag on the table. Number two. There is. Ajá, a calendar. Number three. There are. Super bien, there are two posters. Number four. There is a banana. Ajá, number five. There are. Está bien fácil, right? There are six chairs. Number six. There are. There are porque dice lots of books, muchos libros. There are, okay. Number seven. There is a mirror. Okay. Number eight. There are 12 cushions. ¿Qué es un cushion? Es como una almohada, pero pequeñita, right? Cojines. Un cojín, exactly. So, tenemos pillow, que son las de cama, y tenemos cushion, que son las de los sillones. Number nine, a big wardrobe. There is. No necesitamos identificar o el significado de todas las palabras, pero wardrobe es un closet. There is a big closet in my sister's bedroom. Number 10. What about number 10? There are. Tenemos there are. Children. Children es singular o plural? Plural. There are children in the yard. Okay, perfect. Guys, let's do the following. I want you to think super quick. ¿Y qué es lo que tienen en su purse? Si tienen a la mano, la billetera, if you have your wallet, si tienen a la mano su purse, su cartera, la grande, o si tienen la backpack, right? Si tienen la mochila, ¿qué tienen, guys? What do you have in your backpack? What do you have in your purse? What do you have in your wallet? Cuéntenos, tell us. Vaya, wallet. Wallet, purse, or backpack? Glass. ¿Qué tipo de glass, Daniel? What type of glass do you have? Let me go ahead.
Let me stand up super quick and let me get my, wait. I'm going to get my backpack. I have a lot of things. No, I don't have too many things in my backpack. Let me show you, hold on. Wait a second. Okay. Okay, guys, I want to show you what I have in my little backpack. So first, this is my little backpack. I don't know if you can see it. It's super small, but in my backpack, I have my cell phone charger, right? I have a nail polisher. Okay, there is a nail polisher here. Let me see. Oh, there is another charger. I got nothing. Wait. I got my billfold. So I have my my ID, my driver's license, and my money. There is some toilet paper. Hay papel higiénico. There are some tickets. What else? Oh, ya no tengo nada más. And that's it. Oh, and my sunglasses are over there. So my sunglasses are there. And that's it. Guys, what about you? ¿Qué tienen? What do you have in your backpack? ¿Qué tienen en su mochila? What do you have in your backpack? What do you have in your purse? Podemos utilizar I have, o podemos utilizar there is and there are. So let me select some people here. Da, 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 da. Andrea, tell us, ¿qué tiene Miss? What do you have? Uy, no me tengo la mano. It's okay. I'll give you some seconds to grab it. Let me see. ¿Quién la tiene la mano? Who has it at hand? ¿Quién lo tiene handy? Marcos, creo que se lo vi por ahí, el backpack. Okay, Marcos, ¿qué tiene? What do you have in your backpack? In my backpack have computer. Ah, okay. My cell phone. Uh-huh. And there are my earphones. Oh, very good. My documents. Okay. So your ID. Mm-hmm. My wallet. Okay. In my wallet are card identification. Okay. And debit card. Oh, the debit card. Okay. And that is it. That's it. That's it. Okay, perfect. Thank you. Anybody else? Guys, ¿qué nos quiere contar? Who wants to tell us? ¿Quién lo tiene a la mano? Who has it handy? Les escribí en el chat la palabra ID. So ID es como do we need todos los documentos personales. Ellos se llaman, o le podemos llamar ID, para que es más corto, más fácil. Okay. Let me check it out. Let me see who I got here. Rebe, tell us, Rebecca, what do you have? Okay, no lo tengo en la mano, pero I have. Pero sabe lo que anda. What do you have? I have my makeup. Ah, I have okay. My keys. Okay. And my book. Okay. For the English class. Ah, okay. Very good. And I have my audífonos, para no decirlo, audífonos can, como... Yeah, hay varias formas. Los uh-huh. que creo que usted tiene ahorita, ellos son earphones. Earphones. Los que yo tengo de diademita, ellos son headphones. Uh-huh. Cambia un poquito uh-huh. el nombre, pero sí, son audífonos. Uh-huh. Ok.
I have earphones and one jacket. And I have okay. shoes. Oh, you have a pair of shoes. Sí. One pair, or how many pairs? ¿Cuántos anda? One pair. Okay, so you have a pair of shoes in your backpack. Nice. So, una yes. mujer preparada. Okay. Okay, interesting. Guys, ¿qué es lo más raro que andan en su backpack? Or in your purse? Is there food? ¿Alguien anda comida? Do you have candies, food, cookies? Johnny, ¿qué anda? What do you have? ¿Cómo digo encendedor? A lighter. Oh, lighter. You got a lighter. I okay. have a lighter, but I don't smoke. Oh. Wait. Así que es extraño. So, lo hace no, como no por fumo. Si acaso. Ajá, no sé, la verdad, pero lo ando y también ando... por si se atraviesa un pastel. Okay. Correcto. Ok, y, a lighter. Ajá. A lighter, encendedor. Ajá, y también, qué interesante. ¿Cómo se llama? Un destapador. Pero es un llaverito, así que. Ah, oh, ok, like a keyring. Y me gusta el llaverito, así que. Ajá. That's, ¿cómo? Ajá, that's a keyring, se lo acabo de escribir. Keyring. That's a keyring. Ajá, un llavero. Okay, okay. Yeah, creo que lo único out of que ando, I don't have makeup, no suelo andar maquillaje in my bag. I don't really need it. Probably lo único raro, I think, it's a nail polisher. So, como un esmalte de uñas, a nail polisher. But that's it. Uh-huh. Guys, ¿qué andan? Que es un poco extraño. What do you have there? Yo ando sobrecitos de café. Ah, coffee. Okay, so you get some coffee. ¿Y el azúcar? Do you have sugar too? Por el café. Okay, uno de mis amigos solía andar una cuchara. Siempre, you know, donde quiera que iba. Oh, really? Él solía andar una cuchara y decía, para lo que, you know, se atraviesa de comida. Okay. Guys, what about the rest of you? Ken and Johnny, what do you have? I have a computer. I have a iPad. Oh, okay. I have a computer charger. Oh, okay. I have a pencil. Mm-hmm. I have a switch, no sé cómo se dice en español. That's a switch. Es un switcher donde conectas un punto de red y salen varios. Oh, okay. Porque lo anda in your backpack. Why do es you que have a veces it? Tengo que conectar dos computadoras a un punto de red. Oh, entonces okay. con el switch es una entrada y tiene varias salidas de red. Okay, got it. All right. Only that. Oh, okay. Great, guys. Thanks a lot for using that and for telling us what you get. I have now just one activity. Nos quedan un par de minutos, así que quédense con nosotros, please. And this activity is super easy. Tenemos acá algunas preguntas, pero antes de responder las preguntas, vamos a revisar un par de preposiciones. Anteriormente vimos la palabra in, on, and at para tiempo. Ahora vamos a hacerlo. We are going to check them, pero para hablar del lugar. Vamos a hablar un poquito del lugar. Guys, para la siguiente actividad necesito que me ayuden con su camarita because vamos a practicar preposiciones con nuestras manos. Nuestras manos van a ser el punto de referencia, right? Para que nos ubiquemos y podamos entender cuál es la posición de una preposición. So, vamos a tomar nuestras dos manos, right? Y una va a indicar la posición. One of them is going to be the position, right? So, la primera preposición que tenemos es in. So, look at this. This is como mi cajita, and this is in, right? So, adentro. Guys, vamos haciendo la posición, porfa. So, this is in. This is on,
Look at this, on. So in, on, under. So in, on, under. Okay, up. Up como hacia arriba, right? Up, down, next to. This is next to. Next to. And this is between. So look at this. This is, wait, where is my camera? This is between. Okay. So I got one more time. Let me just go ahead and repeat them. So we have in, on, under. ¿Estamos bien hasta acá? Are we good? Okay. Up, down, next to, como a la par, right? Next to, between, como en medio de algo, between, that's en medio, and the last one is behind. Wait, I'm gonna look for my camera. This is behind. Okay. So, guys, what do you have? What is behind you? ¿Qué está atrás de ustedes? What is behind you? A wall. Wall. Okay, a wall. Okay, behind me, I have a wall. ¿Qué tienen atrás? What is behind you? En esa posición, behind. Door. You, a door. Okay. A Evelyn? Door. I have a TV. A TV. Okay. Guys, what is next to you? ¿Qué tienen a la par? What is next to you? So next to. That's coach. A coach. Oh, okay. Cool. I got my bed. Okay. What is next to you? ¿Qué tienen a la par? What is next to you? My bed. A pillow. Giovanni, that looks like a pillow. Yair, what do you have? My bed. Okay, your bed. Okay. Now, I guess most of you están en la computadora or algunos en el teléfono, right? So, what about under? Let's go with under. This is under. What is under you or what is under your bed? My dog. Oh, your dog. Okay. My cat. Your cat. Okay. What about under your bed or under your sofa? What is a under? Ghost. A ghost. That is pulling your legs. Okay. The monster. Giovanni, what do you have? Shoes. Oh, okay. So the your shoes, your flip-flops, las chanclas, right? Okay, okay. So, what about on? Creo que algunos están en la computadora. So, where is your computer? Table. On the table. Okay, on the table. Okay, got it. ¿Qué más tienen on the table? What do you have on the table? Cell phone. Okay, your cell phone. Mouse. ID. Your ID? Miss Marina, ¿qué era eso? What was that? Your wallet? Oh, your mouse. Okay. Your mouse, Romero, Mr. Romero. Your notebook, right? Notebook. Oh, okay. Okay. Es que tiene filtro. So I'm like guessing. What was that? Okay. Your notebook. Okay. So let me see if I can show you around. Let me give you a tour super quick. This is, ay no, pero tiene el filtro, no lo van a ver. Okay. No ven nada, guys, wait. Okay, I cannot show you. Pero mañana les muestro una foto. I'm gonna take a picture of my desk. So here on my desk, I got two computers. There is my cell phone next to the computer. I have the charger, you know, on. There is a keyboard, el teclado. There is a mouse. ¿Qué más tengo? The router. So the router is on the desk. And under the desk, there is, oh, tengo el cable de Ethernet. So I have the Ethernet cable. I have an outlet. So tengo como el toma corrientes.
I got an outlet and I have a box. I have a fan. Tengo un ventilador. I got a fan. That is a fan. There is a fan. And that's it. Okay, that's pretty much it. Guys, what about you? Let's take a look at the following questions and tell me. So, what can you see inside? Vamos a la número. Let's go with number one. What can you see inside the house or your house? Guys, for example, right now, ¿en qué parte de la casa están? Where are you right now? La casa tiene diferentes partes. Right now, estoy en my bedroom, right? I am in my bedroom, porque es como más callado. We have the living room. Tenemos la sala, right? The living room. No sé si alguien tiene ahora con la cuarentena, muchos creamos como oficinitas, un espacio pequeño. So like a study, right? We have a kitchen. What else? And bathroom or restroom, que también le llamamos restroom. So bathroom and restroom. So guys, ¿en qué parte de la casa están? Where are you right now? Living room. Okay. Oh, almost everybody's in the living room. Okay. I'm in my room porque es como más callado. The living room is noisy. Es muy ruidoso. Okay. So, alrededor de ustedes, around you, can you describe qué es lo que tienen? So, what can you see around you? Podemos utilizar esas preposiciones. Look at them. Tenemos on, in, under, between, behind, in front. In front es lo que ustedes tienen enfrente. I am in front of my computer. De hecho, estoy enfrente de las dos computadoras. I am in front of two computers. Or next to, que es a la par, algo que sea a la par de otra cosa. So guys, tell me, ¿qué hay alrededor de ustedes? What is around you? Behind me, there is a door. In front of me, there is a computer. There is a drawer. Not next to me, but yeah, let's say next to me there is a drawer. And hay otra palabra que no está acá dentro de las preposiciones, pero se la voy a agregar. Es la palabra near. Near es cerca, no necesariamente a la par, pero algo que esté cerca. So guys, ¿qué es lo que ustedes tienen? What do you have around you? ¿Qué tienen alrededor? In front TV. Okay, so in front you have the TV. Wash. Daniel? Wash. 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 Oh, there is a watch. Okay, got it. Okay, me quedé, la bella durmiente. Mr. Medina, ¿qué es eso? What is that? Se la voy a mostrar. Por favor, denos el tour entero. Oh, a dog. You got a beautiful dog there. Y ese es su lugar favorito, el del perrito o la perrita. Es de ella, ese es el sillón de ella. Oh, wow. Really? El coach es para ella. Okay, qué crazy. La bella durmiente. I was like, what's that? Okay. Guys, ¿qué tienen alrededor? What is around you? Anything else? ¿Qué tienen? What do you have? Si nos pueden, you know, mostrar con la cámara, sería perfecto. That is nice. It's up to you. ¿Qué más tienen alrededor? What is around you? Yo tengo a living room. A mirror. Oh, a mirror. Where? ¿A dónde está? Where is it? In front, next to? In front of you. Okay. Yes. So the mirror is in front of you. ¿Qué más tienen, guys? What is, for example, behind Mr. Medina logro ver un televisor. So I can see a TV behind him. A mi esposa. ¿Qué más? Oh, your wife. Okay, your wife is behind you. Hi, say hello to your wife. Okay, ¿qué más tienen, guys? What do you have? La cocina. The kitchen. Okay, kitchen. Wait. Ah, okay. So the kitchen is behind you as well. All right. Great, thank you. That's nice. Anybody else?
Cuéntenos, guys. What do you have? Marcos, ¿qué tiene ahí? What do you have there? A computer. Okay. TV. ¿A dónde? Where is the computer? ¿In front? With. Or next to? Next to. Okay. Or behind? Behind. Okay. So behind you. De hecho, esa palabra es bien interesante porque tiene dos pronunciaciones. La forma como usted la acaba de hacer está perfecta. So behind or behind. Yo prefiero behind porque me acostumbré a behind. Pero si usted dice behind, está bien. That's perfect. No problem. Okay. So you have a computer behind. All right. I got a question, Marcos. Logro ver una fotito. Logro ver como una pintura behind you. Yes. This is a bank, and my church. Oh, okay, from your church. All right, thank you. What about the rest of you guys? What do you have? Andrea, what do you have there? Are they turtles? Son tortuguitas, what you have there? Sí, son tortuguitas y un búho. Y fotos. Okay, so you have some photos behind. All right, Daniel, ¿qué tiene por ahí? What do you have there? Creo que logro verle como un air conditioning. Air conditioning, picture, stereo. Okay, where is the stereo? Mm-hmm. ¿A dónde está? Where is it? Next to... ¡Ay, qué genial! Ok, con el gran musicón, you know? No, okay. No me gusta la música mucho, o sea, suavecito. ¿Cómo es posible, Daniel, you know, when you're cleaning? So you have to play that loud, okay. So it's the next to, right? That is next to you, all right? Ahora que hablamos del air conditioning de Daniel, hay una expresión que vamos a utilizar. Daniel, de hecho, no lo tiene sobre la cabeza, está como en una posición arribita. A eso se le llama above. So, there is, or the air conditioning, the AC, is above Daniel. So, above es para lo que ustedes tengan sobre, pero que no toca, you know, nada más. Puede ser alguna pintura, maybe you have some paintings. El ceiling, para quienes tienen cielo falso, so puede ser el ceiling, right? Or, perdón, se me falta una letra, ceiling. Ceiling es el cielo falso. Or, si tienen algo más colgado, como una lámpara, for example, eso se le llama above, que está sobre nosotros, right? So it is above us. Okay. ¿A quién más no hemos escuchado? Who haven't we heard? Prissy, no sé por qué estaba bien callada ahora. What's wrong, Prissy? No, como no, Evelyn creo que nos falta. Prissy, tell us, ¿qué hay a la par suya o qué hay around you? Vacuum cleaner. Okay. You have a vacuum cleaner. You have a vacuum. Yes. Oh, next to you? A la par suya? Is it next to you? Casi. Casi. Okay, entonces podemos usar la palabra que está por acá, near. Near es cerca, no importa dónde está, near. Mm-hmm. So near. The vacuum is near, okay. Yoga, balloon, I don't know. Oh, a yoga balloon, okay. También está near. Yes, it's near. Ah, okay. In front, I had a sofa. Okay. The window. Okay. One pilot. And headphones. Oh, okay, perfect. That's all right. Thank you. Evelyn, what about you? What do you have, Evelyn? También me falta Xenia. Behind TV. Okay. I have behind windows. Oh, okay. So behind. In front, I have porch shape. And next to me, mi compañera de estudio. What is that? A dog? Yes.
Oh, pero qué linda, se queda bien tranquila. Okay. Siempre se queda conmigo estudiando. Really? Wow, pero no le escucho ladrar tampoco. I mean, it doesn't bark. Ajá, wow, qué genial. I want to have a dog like that. Great, great. Xenia, what about you? What is around you? Thank you, Evelyn. What is around you, Xenia? Near the window. Okay. Next to the closet, mm-hmm. Lo cerca. Okay. Y la cama, no sé cómo digo la cama. Bed, mm-hmm. That's bed. So that's near. Bed. Okay. Okay, great. That sounds amazing. Okay, guys, look what we are going to be doing. Nice job. Super buen trabajo con el aporte de There is and there are. Lo entendieron y lo utilizaron super bien, super rápido. So, les voy a pedir para el día de mañana the following. Creo que la mayoría tiene como algún teléfono que nos permita, you know, utilizar una cámara. So, les voy a pedir que tomen una foto, right, una foto real, no necesariamente de su casa, a menos que nos quieran compartir y se sientan cómodos, tomarle foto a alguna parte de su casa, al jardín, al living room, etc. So take a picture, right? O puede ser como una foto de la zona donde viven, por ejemplo, qué hay alrededor, si hay tienditas o si hay alguna calle donde se vean varias, no sé, varios árboles, varias casas. La idea es poder describirlos, right? Y poder describir y utilizando estas preposiciones. So, it can be, puede ser una foto real, you know, it can be a real picture y esa es la idea. Think about it, right? Ordenemos la cama para tomar la foto. Ya voy a ir a ordenar la mía y le voy a tomar foto. Y para que el día de mañana podamos practicar un poquito más. So we can practice this. Mañana vamos a utilizar las preposiciones. Vamos a trabajar con how many, how much. Y vamos a practicar también preguntas, you know, utilizando there is and there are. Chicos, antes de irse, solamente let me go ahead and take your attendance. Agradecerles por la super participación of today. That was super nice. Y los escuché, you know, bien activos a todos, super rápido, comprendieron el tema, and that's amazing. Solo déjenme confirmar quién me hacía falta. Priscila, regáleme confirmación, porfa. Present. Gracias. Andrea, regáleme confirmation, please. Present. Gracias, gracias. Diego, well, Diego creo que estaba enfermito, pero por ahí ha estado. Evelyn. Present. Gracias, Miss. Giovanni. Present. Thank you. Mr. Medina. Present. Gracias, gracias por el tour, Mr. Medina. Mr. Romero. Present. Thank you so much. Johnny. I'm here. Great. Daniel. Present. Thank you. Jair. Present. Yes. Marcos. Present. Gracias, Prissy. I got you already. Rebecca. Present. Gracias, Rebe. Enseña. Present. Thank you. Amazing, guys. Xenia, tenemos pendiente la sesión de one-on-one, ¿verdad? Por si tiene un par de minutitos ahorita, me los regala, porfa. Chicos, gracias. Esa es nuestra última semana. Nos vemos mañana tempranito, porfa, a las 8. En que tengan un excelente night. Have an amazing night. Descansen. Bye, bye, bye. Everybody. Bye. Thank you. See you tomorrow. No falten, guys. Solo nos quedan 4 días. Bye-bye. Bye-bye. Hola, Miss. Ah, sí. Ahora ya estamos listos. Gracias, Miss, por regalarme un par de minutitos. You know. Pues le comento más o menos para
que nos va a funcionar nuestra sesión one-on-one. Normalmente la sesión one-on-one es como para ver algún tema que esté, que a usted le esté dando dolor de cabeza, algún tema que sea un poco difícil o que necesite un poco más de claridad, ¿verdad? Y ya que es nuestra primera vez teniendo el one-on-one, también me gustaría escuchar un poquito de su opinión. ¿Cómo ha sentido este módulo que ya casi se nos va? ¿Siente que ha aprendido, que ha practicado lo suficiente, que ya se recordó un poquito del vocabulario? ¿Lo ha sentido difícil o lo ha sentido, you know, que sí se puede llevar? ¿Si hemos cumplido con sus expectativas? So, cuénteme, Miss. Siento que he fortalecido algunas cosas y he aprendido bastante. O cosas que tal vez ya las había visto, pero que no les entendí antes. Y ahora sí ya como que les encuentro sabor. ¡Ay, qué bueno! Ajá. Así que sí, siento que ha sido de bastante, bastante ayuda. Vaya, que me alegro escucharla. Nice. ¿Usted había estudiado inglés antes? No. Yo únicamente solamente las materias que llevé de la universidad de inglés, pero enfocarme directamente al inglés, no, nunca lo había. Pero era como un inglés para escribirlo, gramática, lo que nos enseñan, ¿verdad? Básica, el verbo. Sí. Okay. Sí, la verdad es que cambia un poquito el enfoque porque ahora es más un inglés comunicativo. Ajá. I mean, es importante escribirlo, pero más importante comunicarse. Y que escuchar y que me entiendan. Ok, perfect, perfect. De los temas que hemos estado viendo, ¿hay alguno que todavía tenga alguna dudita por ahí, que no esté muy claro o que le gustaría que revisáramos? Puede ser algo con pronunciación, puede ser algo específicamente que no le haya quedado muy claro, you know. O aprovechamos a practicar. Aprovechar a las prácticas tal vez, porque siento que lo que me ha costado un poco más es como el redactar las preguntas, digamos, y las horas, el mencionar las horas. Es que se me olvida cómo es que lo voy a decir. Ah, vaya, si gusta, revisemos, porque para la pregunta es una cuestión ya de práctica, ¿verdad? Usted entre más pregunte, se va haciendo la estructura un poco más fácil. Si gusta, veamos la parte de la hora. So we can check that part. Okay. Perfecto. Vaya, de la hora, ¿qué de todo es lo que siente más difícil? Siento pues que... O si gusta, déjeme darle una brushada, ¿verdad? En general, y usted me dice si hay algo como más específico que necesita que revisemos, y si no, pues ya quedamos como la idea general. Okay. Para la hora hay varias formas de explicarla, ¿ya? A veces tenemos, voy a iniciar con estos, 8:15. 8:30. Los cambios más grandes quizás suceden en estos números. Uy, 45. Ok. Cuando tenemos una hora entera, right, 7, 8, 9, le vamos a llamar o'clock. Esto siempre va a ser, pero con horas específicas. Si son las 8:10, ya no tiene lógica que le digamos o'clock. So, solo cuando nos digamos en punto. Exacto. So it's 8:00, it's 9:00. Para la hora, si yo voy a preguntar cuál es la hora, yo siempre digo it is, pero solo cuando pregunto la hora. So it is 8:00, it is 9:00, it is 10:00. Cuando llegamos a los 15, para la hora es bien fácil. Lo voy a leer como en dos partes. So sería 8, 8, y luego 15. So it is 8:15. Son las 8:30. It is 8:30. Y ya lo leí. Son las 8:45. It is 8:45. Esa es una de las formas de leer la hora. ¿Ok? So, por ejemplo, si yo tuviera esto, ¿qué horas? ¿Cómo lo leería? ¿Cómo diría la hora, Xenia? 11:14. El otro. Ah, 40.
Yes, exactly, exactly. Esos números se parecen bastante. No, no, it's okay, it's okay. Se parecen bastante. La diferencia es que el 13, 14, 15, 16, 17, 18, etcétera, estos números son bien fuertes al final, cuando usted dice teen, 13, 14, 15, 16, lo va a escuchar mucho más fuerte. Ahora, la diferencia con estos, el 30, 40, 50, es que ya no lleva teen, ese es el primero, y la otra es que es más fuerte al inicio. Este es 30, este es 40, 40, y el otro 14. O 40, ambas están 40. Bien, ¿verdad? 40 or 40. So, entonces, con estos números, esa es una de las características. Tenemos 40, tenemos 50, 60, 70. Ajá. Y el otro, los otros serían 14, 15, 16, 17. Vale. Ayúdeme pronunciando 17. Este. 40. Y este. 14. Un poco más fuerte. Y este. 15. Ay, perdón. 15. No, it's perfect. No se preocupe, no se preocupe. Mejor que cometamos ahorita el error, así lo escucho. Ajá. So, 15. 50. 50. Ajá, es más fuerte al inicio. Ok. 16. 16, 60, 70. Perfect, exacto. Al inicio se parecen un poquito, pero es como de practicarlo, ¿verdad? 40, 50, 60, 70, 40. 80. Y los otros 14, 15, 16, 17. Okay. Now, so con esta hora, si tenemos A15, tenemos A30 en A45. Pero esa es una de las formas de leerla. La otra forma de leerla es la siguiente. Cuando tenemos 15, eso vamos a leerlo como en a half. Entonces sería, it is 8 and a half. Ya no necesito decir 15. Permítame. Le estoy ya cambiando. Es 8 and a quarter. Es las 8:15. Ok. Como cuando decimos, por ejemplo, la cora. A mí, nosotros usamos de una cora de tortillas, right? Porque la palabra cora viene de acá, viene de quarter. Entonces sería 8 and a quarter. 9 and a quarter. 10 and a quarter. Esa es una forma. Ahora, el 30 se convierte en a half. El 30 sí es y media. Puedo decir 8:30 o puedo decir 8 and a half. Las 8:30. 8 and a half. Yes, exactly. And a half. Yeah. Y acá si se fija, yo puedo decir 8:45 y está perfecto. Pero otra forma de leerlo sería 8. ¿Cuántos minutos faltan para las 9? 15. Entonces yo puedo decir a quarter, un cuarto, y voy a utilizar esta palabra mágica que es to, que es a la siguiente hora. A quarter to, como son para las 9, so a quarter to 9, un cuarto para las 9. A quarter to 9. A quarter to 9, exactly. Le voy a poner acá un par de ejercicios para que practiquemos a little bit. Por ejemplo, ahorita son las 10:11. ¿Ok? ¿Cómo lo puedo leer? Ten and 11. 10 and 11, that's perfect. Imagínense que son las 6:15. 6 and a quarter. Very good. 6, okay. Este sonidito, unámoslo. 6 and a,
Ena. Tick in the quarter. Ajá. Ena. In a quarter. Yes, perfect. Ena. Tick in a quarter. Six and a half. Six and a half. In a half. Esos dos sonidos se unen. In a half. In a half. In a half. In a quarter. In a half. Ah, ya ve que suena mucho mejor. It sounds better. Es más fácil pronunciarlo también. It's easier to pronounce it. Exactly. So, okay. So six and a quarter. All right. Si fuera, por ejemplo, la una con 50, let's say, ¿cómo la puedo leer? How can I read it? Puedo decir que, quiero ver. Ese sería el de arriba, ¿verdad? So, 150. So, la una con 50, 150, y la otra forma puede ser con este mágico tú, con la palabra tú. ¿Cuánto falta para las dos? 10. Entonces yo puedo decir cuánto falta para las dos, como cuando usted dice 10 para las dos. Sería 10, 2. Tú. Yeah, suena algo raro, pero sí. Yes, exactly. So, it's 10 to 2. It's 10 to 2 p.m. Puede agregarle el p.m. para que ya no suene tan raro. It is 10 to 2 p.m. Or it is 1:50. Exactly. Entonces, esta es la forma más común de leer la hora. Ahorita que terminemos, le voy a enviar un ejercicio para que pueda practicar la hora, más o menos escribiéndola, identificándola, y que ya quedemos set. All right. Cualquier duda, cualquier preguntita, no duden en hacerla, Miss. No se quede con ella. Oiga. Okay, perfecto. Perfect. Le agradezco por el tiempo y pues ya me robé un par de minutitos extra. Gracias a usted. No, ya sabe, a la orden. Cualquier duda, me escribe y ahorita que terminamos le voy a buscar un ejercicio para poder enviárselo y ya quedemos listos. Gracias, Tania. Que descanse, que tenga muy buena noche. See you tomorrow. Buenas noches para usted. Nos vemos. Gracias. Bye bye.